En esta ocasión corresponde al tramo 3, que va de Calquiní a Izamal. Es una longitud de 159 kilómetros que cruzan 15 municipios de Campeche y de Yucatán. Habrá estaciones en Mérida, Tella y en Izamal, así como paraderos en Calquiní, Humán, Mascanú y Tiscocó. En Tella se edifica una cochera, una base de mantenimiento y la conectividad se fortalece con los aeropuertos de Campeche y de Mérida. Con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se intervienen los sitios de Sibichaltún y toda la ruta PUD. En Uxmal y Sibichaltún se construyen centros de atención a visitantes, así como un hotel Tren Maya en Nuevo Uxmal. En el tramo 3 se registran 115 kilómetros de vía terminada. Hay 64% de avance en los tres viaductos que se construyen y 69% de obras de drenaje contempladas que ya se terminaron, 68 y solo una está en proceso. Y de 118 pasos peatonales, vehiculares y de fauna, 80 ya se concluyeron y 38 están en proceso. La obra del Tren Maya en el tramo 3 ha generado 11.000 empleos. Un aspecto muy importante en el tramo 3 es que en Mérida inicia la vía doble electrificada que se extiende hasta Chetumal a lo largo de 700 kilómetros. Específicamente en el tramo 3 se tiene 60 kilómetros de vía doble electrificada e incluye la construcción de una subestación eléctrica tractora que ya está al 96%. Recordemos que la vía electrificada significa el uso de energía limpia para la operación del Tren Maya, lo cual contribuye a un mejor medio ambiente. Y además, se dará suficiencia energética en la península para que la población ya no sufra de apagones. En la ruta del tramo 3, los pasajeros del Tren Maya podrán visitar inolvidables sitios naturales y arqueológicos como el Puerto Progreso, la Ruta PUD, Izamal o Mérida. También tendrán oportunidad de conocer y admirar las tradiciones y artesanías, incluso la gastronomía que tiene inigualables sabores. Al igual que en toda la ruta, siguen los trabajos incluso con tres turnos para cumplir el compromiso de inaugurar el Tren Maya en diciembre del 2023. Tren Maya, reporte integral tramo 3, 5 de junio de 2023. Avanza la obra en el tramo 3 del Tren Maya, que recorre 159 kilómetros de Calquiní, Campeche a Izamal, Yucatán. Paradero Calquiní. Paso vehicular Jalachó. Paradero Mascanú. Viaducto Humán. Cochera Tella. Base de mantenimiento Tella. Estación Mérida Tella. Paradero Tiscocó. Estación Izamal. Faltan 199 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Venimos a informar sobre los avances del tramo 3 que corresponde, como lo dijo el señor director de Fonatur, de Calquiné a Izamal. Este tramo está bajo la responsabilidad de Grupo Indy y de Grupo ASBI. La siguiente, por favor. Actualmente
ya llevamos estructuras por un 94%, los pasos generales ya están en un 99%, lo que es obras de drenaje y pasos de fauna están totalmente concluidos y los pasos vehiculares se encuentran en un 85%. En lo que se refiere a vía férrea, ya llevamos un 70% de avance. En la colocación de balasto ya se tiene el 80%, la colocación de durmientes al 75%, el montaje de vía a un 70% y la nivelación de vía, que es la parte final para cumplir con el objetivo, a un 25%. En la parte de catenarias ya se tiene la catenaria a un 75% de avance, prácticamente ya está toda la infraestructura de la catenaria, nada más faltaría montar el 100% del cable y las canalizaciones están en un 99% de avance. Las canalizaciones serán para la fibra óptica que lleva el sistema. En cuanto a estaciones, paraderos y base de mantenimiento, la estación de Tixkokob ya lleva un 63% de avance, la estación de Mérida, que está en Tella, lleva un 61%, la base de mantenimiento ya lleva un 63% de avance, la estación de Izamal lleva un 55% de avance, el paradero de Humán lleva un 26% de avance, la estación de Calquiní un 60% de avance y la estación de Mashkanú a un 76.5% de avance. En el plan de desarrollo integral que llevamos a cabo junto con Fonatur, se ha hecho la obra social correspondiente a la construcción y rehabilitación de espacios deportivos, rehabilitaciones de calles en los municipios de Yucatán y Campeche, así como la rehabilitación de clínicas y algunas escuelas en las comunidades de Yucatán. El jaguar rodante se está preparando para su embarque y traslado a la península. Este es el primer tren que se va a entregar el 8 de julio en Cancún y el cual está preparándose para el embarque. Es un tren de 4 coches, 2 de ellos con cabina y con motor, carro motor, y 2 que son de tracción, carro remolque, que son estos 4. La siguiente, por favor. Aquí vemos cuál es el proceso, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, se tiene que hacer primero la carga del coche en Sahagún, después lo que es la protección y el embalaje y luego la descarga, ya cuando se llega al taller y cochera de Cancún. Se ha estado trabajando de forma muy fuerte y muy cercana con Sedena, con la Guardia Nacional, con los gobiernos de los estados, con Capufe, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y con Fonatur para ver el traslado. Y si ustedes ven, se dibuja una sonrisa. Vamos a dibujar una sonrisa en el Golfo con el traslado. Se revisaron 3 rutas. Y esta es la ruta más adecuada, que es la ruta que seguirá a partir del 30 de junio y hasta el 8 de julio, el tren en su llegada al estado de Quintana Roo, a la ciudad de Cancún. La siguiente, por favor. Se prepara la carga, se tiene que hacer todo un embarque en una plataforma neumática que ya habíamos platicado. ¿De qué tamaño es esto? Pues imagínense que la plataforma mide 34 metros de largo. Del primer eje al techo son 5 metros y son casi 3 metros y medio de ancho. Entonces, lo que estamos buscando es buscar la mejor logística para afectar lo menos posible en este traslado y pues para hacerlo bien. Se embarcan directamente en la planta desde las naves 4 y 5 en las cuales se está produciendo y se fabricando este tren para México, hecho en México. La siguiente, por favor. Se hace unos puntos de izaje muy importantes justamente por el tema de las dimensiones y para garantizar la seguridad. Esto es que se ancla el tren a la plataforma de tal forma que se equilibre el peso y la dimensión y podamos minimizar cualquier tipo de daño. Además, van algunos otros amarres para poder proteger el tren. De ahí pasamos a la protección y el embalaje, que es la siguiente lámina. ¿Qué se hace? Bueno, viene todo un forrado en el cual se protege absolutamente todo el tren y luego la película se le pone calor para que se pegue bien. Además, se ponen otros materiales como hule y ciertas protecciones para que el tren vaya lo más cuidado y lo más protegido durante todo el camino y se hace el refuerzo. Se hace todo el camino, iremos acompañados no solamente por personal de Alstom que irá custodiando el tren, sino por otras personas que lo irán custodiando, así como la empresa de transporte, hasta que lleguemos a Cancún y podamos entrar al taller y cochera. En la siguiente lámina vemos cómo es la distribución y dónde llega el tren. Bueno, se lleva a la playa de vías, se llama así, no porque sea Cancún y sea una playa, sino porque hay muchas vías y entonces vamos a ponerlo ahí y se tiene que descargar. En este caso se va a descargar con una grúa, es una grúa especial para poder mover. Hay que recordar cuánto pesa el tren. El tren pesa 50 toneladas, cada coche
más los que tienen cabina, son alrededor de 3 toneladas más. ¿Esto es mucho o es poco? Imagínense a 6 grandes elefantes, grandes, grandes, juntos en una plataforma. Ese es el peso del tren. Entonces hay que descargar a este gran elefante para poderlo poner y poder pasar al siguiente punto, que es el ensamblado. En la siguiente lámina lo vemos. ¿Qué es esto? Bueno, traemos 4 plataformas, hay que ponerlos en la vía y hay que ensamblar, hay que hacer el acoplamiento de cada uno de los coches para que realmente podamos tener nuestro tren de 4 coches. ¿Cuánta gente vamos a mover? En la siguiente lámina, porque nos han preguntado, hay que recordar que hay distintas configuraciones. Entonces, en el caso del tren estándar tenemos 2 tipos, de 4 coches, que es como este, que transporta 230 pasajeros, pero también tenemos una configuración de 7 coches que transporta a 430 pasajeros. La segunda es el tren restaurante, que como ustedes saben tendrá la capacidad de no solamente servir los alimentos, sino de la preparación de los alimentos de acuerdo a las cocinas gastronómicas de la región. Y en este caso es un tren de 4 carros con capacidad para 140 pasajeros. Y el último es el tren de larga distancia, que es el tren que contará con camarotes, además de otros coches con la distribución tradicional. Y son trenes para 260 pasajeros en esta configuración de 7 coches para el tren. Cada día estamos más cerca. El 8 de julio se estará entregando este primer tren en el taller y cochera de Cancún. Muchas gracias. Es cuanto, señor. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.